Alleluia, gloria a Dio, siamo qui a Girona, in Spagna, predicare la parola del Signore, gloria a Dio, pregati per noi fratelli e sorelle, gloria a Dio che possiamo andare sempre avanti con Gesù, che Dio benedica tutti, shalom a noi. Gloria a Dio, alleluia, para rescatar al perdido. Hoy este mundo está perdido, pueblo de Cataluña. Este mundo siamo está qui. Corrompido. Cataluña, este a mundo Dio. Está viviendo en la oscuridad, en la violencia, en el pecado, en el vicio, la borrachera. Este mundo está yendo a la destrucción, pueblo de Cataluña, pueblo de España, pueblo de Girona. Gustar la palabra del Señor. Aleluya, Jesucristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Necesitamos conocer la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra del Señor: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Gloria a Dios. Cristo hombre. Aleluya. Y como decía Juan el Bautista, guida, Padre, que ser. Predicaba en el desierto de la Judea. Aleluya. Aleluya. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Jesucristo quiere quitar tu pecado. Jesucristo quiere perdonarte de tu pecado antes que sea tarde. Jesucristo quiere limpiar tu corazón. ¡Aleluya! Es por eso que estamos aquí predicando el Evangelio, como predicaban los antiguos apóstoles en las calles de Jerusalén. Aquí vine hoy a predicar en la calle de Girona, porque estamos en los últimos tiempos, pueblo de Cataluña. Vendrá un fin a esta tierra. Escucha esta palabra. Vendrá un fin a este mundo. Las profecías de la Biblia se están cumpliendo. Las profecías del Apocalipsis se están cumpliendo. Aleluya. Es tiempo para buscar a Dios. No busques solo el dinero, las cosas materiales, los placeres del mundo. Todo se acabará en esta tierra. Esta vida es pasajera, pueblo de Cataluña. Abrid vuestros ojos. Vendrá un juicio a la tierra. Aleluya. El Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, aleluya, vendrá a juzgar a las naciones y todos los que han hecho lo malo. Los pecadores, los rebeldes, los hombres impíos serán destruidos. Es por eso que hay que arrepentirse. Hay que buscar el perdón de Dios. Hay que buscar la palabra de Dios. Hay que buscar la verdad de Jesucristo. ¡Aleluya! Para que no pierdas tu alma. Pueblo, despertad, salid de la oscuridad. Jesucristo es la luz verdadera que Dios, aleluya, ha enviado a este mundo para salvar las almas perdidas. Gloria. Solo Jesucristo puede darte paz, puede darte esperanza, puede darte el perdón. Nadie puede perdonarnos aquí en la tierra. Usted no necesita pedir perdón a un sacerdote, a un cura, como se dice, de una iglesia. Usted no necesita rezar una imagen de madera, un santo de madera, una virgen de madera. Eso no te puede ayudar. Hay que clamar al Dios vivo. Gloria. Hay que clamar a Jesucristo para que Él nos perdone, para que Él cambie nuestro corazón de piedra. ¡Aleluya! Porque lejos de Dios, el hombre tiene un corazón de piedra. Un corazón lleno de pecado, un corazón lleno de mentira, de adulterio, de odio.
un corazón donde vive el diablo, los demonios, pero Jesucristo, aleluya, puede cambiar el corazón. Gloria. Puede libertarte de la oscuridad. Jesucristo puede darte la esperanza. Jesucristo puede darte la armonía. Jesucristo puede, aleluya, guiarte en el buen camino para que tú no pierdas tu alma, para que no seas una oveja perdida, para que tu vida tenga sentido, gloria a Dios, para que un día tú también puedas entrar al reino de los cielos, porque esta vida aquí en el mundo es pasajera. ¿De qué vale? ¿De qué sirve vivir en los placeres, en los divertimientos, en los entretenimientos del mundo, bebiendo, tomando, fumando, en las fiestas, en la juerga, y después si te mueres te vas al infierno? De nada sirve. Hay que buscar a Dios. Oh, gloria al Señor. Hay que buscar el perdón de Dios, porque todos somos pecadores en esta tierra. Jesucristo quiere perdonar nuestros pecados. Eres el Salvador. Eres el Mesías. Eres el Mesías. Aleluya. Que Dios ha enviado a la tierra. Gloria a Dios. Eres el Salvador del mundo. Él murió en la cruz del Calvario para perdonaros. Gloria para a Dios. Daros, aleluya, el perdón. Para daros la vida. Para daros la esperanza. Él murió en la cruz. Aleluya. Y Él vive porque Él resucitó de los muertos. Es por eso que, aleluya, para la gloria de Dios, yo predico el Evangelio en las calles. Aleluya, de España, de Italia. Aleluya, porque este mundo va rumbo a la condenación. Este mundo va rumbo al fin. Las profecías de la Biblia, gloria, se están cumpliendo. Buscad al Señor, buscad la verdad. Os digo esto con todo mi corazón. Buscad el conocimiento de Jesucristo. Aleluya. Cuando tú conoces a Jesús, gloria, Él te ilumina con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en tu corazón cuando tú conoces a Jesucristo. Y te quiero decir, Jesús es real. Aleluya. Jesús no es una estatua de madera. Usted no tiene que rezar una estatua de madera, una estatua de metal, una estatua de yeso. Jesús es el Rey de Reyes. Escuchad, pueblo de Cataluña. Aleluya. Jesucristo volverá a la tierra. Aleluya. A juzgar a las naciones. Gloria. Lo dice la Biblia. Él es el Mesías que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Es por eso que hay que arrepentirse del pecado. Gloria. No basta tener una religión. Hay mucha gente que tiene religión. El día domingo van a la misa, pero el lunes están pecando, están emborrachándose, están mintiendo, están hablando malas palabras, están cometiendo adulterio. ¿De qué te sirve ir a la misa el día domingo si tu corazón está lejos de Dios? Hay que buscar la verdad. Hay que abrirle el corazón a Jesucristo para que el Espíritu Santo nos llene. Gloria a Dios. Jesús quiere cambiar tu corazón. Jesús quiere iluminar tu corazón. Gloria, no pierdas tu alma. Tu alma es muy preciosa para Dios. Aleluya. Tu alma tiene grande valor para Dios. Vuestra alma tiene grande valor para Dios. No perdáis vuestra alma en las tentaciones, en los engaños, en los placeres de esta vida. No perdáis vuestra alma lejos del Señor. No viváis en el materialismo, en la incredulidad, en el engaño, en los placeres de la carne. Gloria a Dios. Arrepiéntase de su pecado.
y entrégale tu corazón a Jesucristo y Él te va a llenar de su presencia. Él te va a iluminar con su espíritu. Aleluya. Él te va a dar la paz. Gloria a Dios.